queridísimos televidentes, hoy vamos a irnos hacia el pasado, a celebrar, a aplaudir y a viajar a este Ecuador de 1929. Eh, después de unos minutos ustedes van a tener oportunidad de ver una interesantísima película uh, que nos lleva hasta ese punto, pero para podernos explicar lo que viene en esta película y cómo se llega a esta película. Está con nosotros el arquitecto Melvin Hoyos, él es director de cultura de la muy ilustre municipalidad de Guayaquil. Melvin, siempre es un honor tenerte acá gracias, y, gracias. y lo que traes acá es una joya. Sí, es una joya realmente. Esta película fue encontrada. En el edificio de Carlos Endara, un antiguo edificio que había en Panamá, por un señor Luis que adquirió el edificio. En, la, en el país de Panamá. En o Panamá, en, en sí, Panamá. En el país. Eh, él encuentra esta película y se pone en contacto con un amigo de él que vive aquí en Guayaquil, que es conocido por todos nosotros, un gran gestor cultural que se llama Mirko Rodic. Uh -huh. Y Mirko eh, ve el potencial que tiene la película, ve el potencial que tiene todo el archivo de Carlos Endara, que era un fotógrafo ibarreño que tuvo mucho éxito en, en Panamá y que se quedó viviendo en Panamá y e hizo familia. Y entonces trae la película, pide a Enrique Ayala Mora, que tenía todos los equipos y todas las facilidades para que se haga la restauración de la película, y en la Universidad de Andina Simón Bolívar se hace la restauración de la película. Uh -huh. Se eh, entregaron recursos por parte de la municipalidad a fin de que la película pueda ser trabajada y pueda ser verdaderamente editada y entonces una vez que estuvo hecho ese trabajo fue entregada a la municipalidad para poderla eh, dar a conocer la verdad es que es una belleza de película se ve es, la, es el film más antiguo que existe en donde se puede ver a Guayaquil uh -huh. Guayaquil eh, y Ecuador de hecho eh, en, por supuesto en entero no eh, tiene bastante bastante más de del de, de país pero tiene, eh, com como comienza en Guayaquil, porque lo que hace Dara es documentar un viaje que él hace hasta su tierra Ibarra mm -hmm. desde Guayaquil por tren. Qué interesante. Ahora, cuando dices eh, se encuentra en Panamá, lo traen a Guayaquil, ¿en qué año estamos hablando? Porque nos gustaría que esto sea una documentación, eh, digamos, un, un registro histórico de este... De hace civil. no más allá de unos... Dos años. Uh -huh. O sea, más o menos sí, 2017. Sí, sí. Hace, hace unos dos años fue que lo, eh, se, se pone en contacto Mirko con este señor Luis. Este señor Luis le muestra lo que tiene, le muestra fotografías, le muestra todo lo que ha encontrado en este maravilloso edificio que adquirió y le entrega la película. Ahora, ¿la película estaba en qué? ¿En 8 milímetros? ¿En, en mm. alguna cinta especial? O alguna Estas cosa? son las películas que se hacían, no me acuerdo en cuántos milímetros se hacían uh -huh. las películas hace casi 100 años. Uh -huh pero era de estos tambores grandes de, de aluminio no le entregan esa película y ese ese es el trabajo que hace uh -huh. la, univers la universidad simón bolívar restaurar lo que era restaurable lo otro pues había ciertos pedazos que se dañaron ¿no? y estos tambores que son históricos eh, van a quedar en la universidad eh, en Quito, o vienen al Museo de Guayaquil, o, 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 los, o los vuelve a tener la gente de Panamá. Un, ya se sabe todavía. En honor a la verdad, no tengo idea de cuál va a ser el paradero del original. Uh -huh. Lo que a nosotros nos dieron son las copias para que nosotros las promocionemos, como, las demos a conocer. Como municipio de Guayaquil. Sí, como municipio. El municipio pagó el arreglo del original. Uh -huh. Yo asumo que con el tiempo de ese original será entregado al municipio. Uh -huh. Ahora, decías que entonces. Él documenta eh, tanto en fotos como en film un viaje que él hace desde Guayaquil hacia Ibarra en 1929. En 1929. Y es muy interesante porque él se preocupa mucho por documentar la vida cotidiana de la ciudad. No solamente de Guayaquil, sino de cada una de las poblaciones donde para. Eh, lo que se salva de la película nos permite ver no solamente más de 17, 18 minutos de Guayaquil. Sino que nos permite ver la Tacunga, nos permite ver Ambato, nos permite ver obviamente Quito y uno que otro de las estaciones del tren una vez que va hacia arriba, hacia Quito. Pero la parte que a nosotros los guayaquileños pues, realmente nos apasiona, porque los, los guayaquileños tenemos un, un amor, yo diría, hasta desmedido por todo lo antiguo de nuestra ciudad y yo se lo. Eh, se lo atribuyo a que como esta ciudad se quemó tantas veces, tenemos muy poca cosa antigua que ver, uh -huh. esta ciudad no tiene más de 100 años, de ciento y piquito de años de las cosas antiguas que nosotros temo, tenemos aún, incluir, incluyendo pues el barrio Las Peñas, entonces esta, eh, el poder ver, por ejemplo, la catedral de madera, uh -huh. La gente que sale de mí sale de la Catedral que de, de Madrid. Elegantísimos, 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 elegantísimos. Porque era la moda europea que era mm. muy común aquí. El hecho de ver el comercio intenso en los alrededores del mercado central, que entre paréntesis estaba recién inaugurado y ya parecía que tenía 10 años de la actividad que tenía, eh, de ver el Palacio Municipal, que no tenía ni meses de inaugurado cuando esa película se hizo. Mm -hmm de ver el comercio que hay en el malecón, de ver los calamancheles que son los originarios eh, antepasados de la bahía. Uh -huh. de el, ver, el, el tranvía. De ver el tranvía con las góndolas que eran... Un, un, un carro que ellos iban arrastrando los tranvías pero que era totalmente destapado cosas que solamente se conocen por fotos uh -huh. verla en video es realmente fascinante absolutamente fascinante sí. entonces ahora el video en sí es solamente uh -huh. la película que se la se la restauró o a, a, a esa película que se re, le restauró se le agregaron también fotos no no se le agrega nada se uh -huh. le se le agregó audio ya yeah. se le agrega un audio en eh, la universidad, eh, con dos locutores, cogen y le ponen información descriptiva de Guayaquil y a posteriori de las poblaciones de la sierra donde va llegando. Cuando llega a Quito, es otro locutor que se hace cargo del audio, que es una, una dama. Eh, no recuerdo ahorita el, ahorita el nombre de los dos. Pero en todo caso, es bastante interesante lo, las descripciones que ellos hacen. Uh -huh. Yo soy partidario, por ejemplo, de hacer una edición puntual de lo que a Guayaquil se refiere para poder complementar la información que está ahí. Eh, absolutamente. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa, pero no se vaya muy lejos porque estamos conversando de este Ecuador de 1929 con quién más? Alguien que sabe muchísimo, el arquitecto Melvin Hoyos. Ya regresamos. Las lechuzas se paseaban por el malecón de almendros que olía a brea y a hierro de los muelles cacauteros, los chorros de canalones de los baños de aguacero, cual canguil de misa de ocho reventaban lastimeros. Y es que vemos cómo, cómo Ecuador entero va cambiando. Cosas que antes nos parecían tan normal, venía en el caso de, de, de la costa, venían estos torrenciales, aguaceros, podíamos divisar los rayos cayendo en, en los ríos y, y de hecho ya los niñitos nos, nos poníamos nuestro traje de baño y nos bañábamos acá. Ahora ya no hay. Y hay muchas cosas que vemos que pasa y que ha cambiado mucho. Y, y, y parece que 100 años no fuera mucho, pero estamos viendo cómo, que, que, cómo, cómo ha cambiado tantísimo de este Ecuador 1929 de la película a lo que vivimos ahora. Sí, eh, en la película se ven cosas fascinantes, como por ejemplo en Quito cómo produce la famosa eh, fábrica de textiles la internacional. Uh -huh. eh, como este señor Carlos Endara, el fotógrafo que hace la película, está muy vinculado con clases sociales altas de, 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 la, de la Sierra, y particularmente de Quito, él tiene acceso al Quito Tenis y se ve un juego de, de, tenis, de tenis en esa época, en un lugar que es prácticamente campo. Se ve eh, mansiones de Quito maravillosas. Pero también en Guayaquil se ve algo que no se conocía sino por fotografía: se, conoce, se ve el American Park. Ay, mira qué maravilla. Se ve el American o sea, Park siendo utilizado. Eh, de hecho, vemos a gente lanzarse al estero salado Así es. eh, desde el American Park y es verdad, porque eh, efectivamente lo que vemos es fotos, unas fotos, pero maravillosas. Sí. Pero no vemos el, el, el hecho de la gente viviendo en viviendo el, el sitio, el, el, el sitio, ¿verdad? Además hay una cosa que la gente que no conoce mucho se le pasa por alto cuando ve la película y es que se ve el puente, antes de que existiera el puente 5 de junio, el puente que había sobre el Salado que era techado uh -huh. y tenía asientos porque era turístico el puente. Uh -huh. Esta es una belleza. La verdad es que la película es un documento espectacular, un documento magnífico, interesantísimo, como para poder conocer de manera vivencial. ¿Cómo era el Ecuador de, aquel, de aquella época, uh -huh. el Ecuador del año 1929? Melvin, mencionas que Carlos Endara tenía acceso a, a clases muy altas y es que tal vez eh, situándonos en el, en, en el tiempo podemos darnos cuenta que a diferencia de ahora, que todos, casi todos, tenemos un celular donde podemos tomar fotos, cuando estamos hablando de 1900, 1910, 1920, muy poca gente... Eh, tenía acceso a tomarse una foto. Era tremendamente caro tomarse fotos. Uh, creo que las primeras fotos comienzan como tal vez 1880, una cosa así. 1860. Y era, y era, era tremendamente caro. Entonces, el, el, el hecho de poder contar acá con alguien que tome fotos y que sin querer, 100 años después, nos muestre esas fotos, es en realidad una joya. Bueno, sí, pero lo interesante no es sino el hecho de que este hombre... A juicio personal, es uno de los primeros reporteros gráficos que anda filmando. Uh -huh. Filmando. No es lo mismo, obviamente, tomar una foto que filmar. Entonces, con esta novedad técnica, con esta novedad científica que este hombre anda, esto le abre las puertas. Uh -huh. Esto le abrió las puertas de lugares que normalmente no era fácil llegar. Entonces por eso es que se ven tantas cosas interesantes en este magnífico film. Absolutamente. Eh, Melvin, tengo acá algo que se llama Guayaquil, un siglo de cambios, uh -huh, sí. y que es algo eh, que, que nos muestra que de hecho eh, yo lo fuiste hice. el que el que sí, el, el que hizo esto. Y, y son fotos justamente, casi que del mismo de esa tiempo misma época, de, la, efectivamente, de la película, efectivamente. ¿no? en donde podemos ver cómo era y de ahí tenemos una película, o sea, un, un, un papel transparente de cómo es. Cómo es en el otro sale como es. ¿No? Ahí está como es y así va. Ese casi no cambia, pero hay otros que sí cambian. Uh -huh. Es un libro muy. Ese, por ejemplo, es la Avenida Rocafuerte, se ve hasta con carrozas, uh -huh. con el, el enorme parterre que tenía. Entonces tiene cómo esta. va evolucionando, y, y en el otro se ve cómo está hoy día, porque tiene hasta una. Línea de la metrovía que pasa por ahí. Uh -huh. Hablando de líneas de la metrovía y líneas de tranvía, y tú que eres arquitecto, entonces, Guayaquil, ¿qué hizo? Eh, ¿Sacó la, los rieles o las rieles están abajo están de debajo. abajo del.? Uno de, de los cemento. pocos sitios donde vi que se sacaran las rieles fue cuando se hizo la Plaza de la Administración y se trasladó del de, espacio que había entre el municipio y la gobernación, el monumento a Sucre, cuando se lo trasladó como había que hacer una. Eh, un apuntalamiento muy bien logrado se sacó las líneas del tranvía que cruzaban por la calle Pichincha uh -huh. pero hay sitios en donde hasta hace algunos años se podía ver la línea del tranvía por ejemplo por la piscina olímpica ahora hablando de estas vías mencionaste al comienzo que la película Ecuador 1920 nos enseña también cómo era el viaje de la costa a la sierra y lógicamente viceversa pues um, entonces ¿Que era eh, una parte mulas, otra parte carros, otra parte otra parte tren o, no. o solamente tren o cómo? Directamente, ¿cómo se uh -huh. directamente tú viajabas hasta Durán, en Durán cogías el ferrocarril. Bajabas a Durán en barquito, o sea, eh, en cruzando la el río Guayas. En sí, la había gabarra. la gabarra para automóviles y la gabarra para gente, ¿no? Uh -huh. No había puente, entonces te cruzabas hasta Durán y en Durán cogías el ferrocarril. Y con el ferrocarril les hacías ese viaje larguísimo uh -huh. hasta Quito, que solamente hasta para llegar a riobamba ya eran 18 horas de viaje. Uh -huh. Y pues iban parando por 37 estaciones. Uh -huh. Entonces cada estación pues tenía su propio color y sabor y, y eran extraordinariamente pintorescas. Uh -huh. Aquí no se ven sino unas pocas estaciones, porque eh, parece ser que en Darabaja, a, a unas poblaciones puntualmente, a Ambato, La Tacunga y Riobamba, baja para tomar fotos y seguir filmando. Y no sé si duerme allí, es muy probable, porque él sigue viaje, parece ser que sigue viaje después, uh -huh. hasta poder ir a Ibarra, que es su destino final. Uh -huh. La parte de Ibarra, en el mismo film, está definido que no se pudo salvar. En consecuencia no se ve sino hasta que llega Quito y la parte de Quito. Pero basta y sobra porque creo que es uno de los films antiguos más largos que se tiene con los que podemos contar y con los que podemos nosotros decir bueno veamos cómo era cosas tan interesantes como ver por ejemplo en Quito el edificio de Diario del Comercio eh, ver en Quito el edificio del Banco del Pichincha que está, es justo en una época que recién están fundados. Interesantísimo. Es momento de hacer una última pausa. No se vaya muy lejos porque estamos conversando con el arquitecto Melvin Hoyos, el director de cultura de la muy ilustre municipalidad de Guayaquil, eh, justamente abriendo paso a lo que vamos a ver después, la película Ecuador 1929. Ya regresamos. Estamos de regreso con el arquitecto Melvin Hoyos, quien justamente nos habla de esta película que vamos a estar viendo acá en, como una primicia en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La película se llama Ecuador 1929. Melvin, en octubre del 2019, eh, la Municipalidad de Guayaquil pasó esta película también y se hizo, creo que, alguna exposición. Sí, se hizo una exposición del trabajo fotográfico de Endara, de quién era Endara. Uh -huh cómo es que llega a Panamá, cómo es que se casa, hace su familia allá, tiene mucho éxito, cómo es que él decide eh, venir y hacer esta filmación. Él ya ha venido, cuando viene a hacer esta filmación, ya ha venido varias veces de regreso al Ecuador, eh, y cuando llega acá a Guayaquil, eh, da la casualidad que se está festejando el 9 de octubre de 1929. Entonces ahí vamos a ver en la película el desfile del 9 de octubre con todo el ejército, la sociedad guayaquileña volcada los hacia bomberos. la columna de los próceres, los bomberos. Uh -huh. Interesante el momento en que uno puede observar la intensidad con la que viven esa festividad Bien. los guayaquileños. Eh, eh, esa exposición que se hizo en el museo tuvo un enorme éxito, pero si éxito tuvo la exposición, mucho más éxito tuvo la proyección de la película. Nosotros uh -huh. hemos pasado. En el Museo Municipal la película por lo menos unas ya unas 150 veces. Uh -huh. eh, con llenos completos, completos, de gente que está pidiendo que quieren volver, que cuando vuelvan a pasarla. Entonces la idea. Que tuvimos fue entregársela a la universidad para que la universidad la dé a conocer a todo el mundo. Claro, y de hecho así llegamos a Ecuador entero, a personas que no necesariamente están muy cerca de la municipalidad de Guayaquil, pero que van a ver reflejadas sus propias vidas o las vidas de sus padres o sus abuelos o del crecer y del cambiar de sus de sus ciudades así en es. Ecuador. En 1929 esos son. Eh, 11 años después de que se instaló la columna de los próceres. Exactamente, es 11 años de que, después que se le instala la columna de los próceres, eh, el mismo año que se inaugura el Palacio Municipal, el mismo año que se inaugura el Mercado Central, eh, es, como es el 9 de octubre, es 90 años antes, o sea, 90 años atrás uh -huh. del año actual. Eh, creo que es interesante todos estos referentes temporales. Porque nos permiten ubicarnos de mejor manera con lo que vamos a ver y con lo que la gente sintió al momento de verla. Y algo también que es importantísimo es lo, lo activo de nuestro río Guayas, que de hecho lo tenemos como parte del escudo del Ecuador, eh, viniendo, naciendo de los nevados de la sierra y llegando de alguna manera hasta el hasta o sea, hasta hasta, acá, el océano. hasta nuestro hasta nuestro territorio sí ahí se ven pues los barcos se ve como no existiendo todavía puerto marítimo se ve la enorme cantidad de naves que existen en surtas en el río cómo bajan mercadería de ellas cómo suben mercadería de ellas y un detalle se ve un hidroplano Uh -huh. O sea, un a, avión acuatizando. Acuatiza. Acuatizando porque no hay aeropuerto todavía. Uh -huh. El aeropuerto El Cóndor que quedaba en Durán, Guayaquil aún no tenía aeropuerto, se usaba muy pero muy esporádicamente porque no había pues ni siquiera fuerza aérea. Uh -huh. Entonces, ver hay una vista en donde se ve un biplano que está volando sobre la Plaza de San Francisco y hay otra en donde se ve un biplano también acuatizando en el río Guaya cerca de un gran barco. Entonces, todos estos son detalles interesantes. Yo asumo que ese biplano debe haber sido de la Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos, que fue la primera empresa aérea que en Guayaquil hizo correo y que evolucionando es Avianca. Uh -huh. Uh -huh. Imagínate. Ahora es, es un es, es un documental esta esta película es es algo que ayuda pero a todos eh, en el caso tuyo pues tú eres historiador obvi obviamente es, es un cúmulo de información eh, pero acá por acá ya están naciendo unos poemas ya está viendo la información para novelas que tengan eh, un referente histórico verás porque a veces te inventas algo porque no lo has visto y no había un sustento gráfico para hacerlo. Claro, este es un sustento. O sea primera. que nos ayuda en realidad a, a todas las ah, artes. Así es, así es. No hay nada mejor que un video para esto y estos videos antiguos son los que nos permiten ver eh, la vida realmente cómo se daba en, los uh -huh. en la antigüedad. Las fotos ayudan, sí, pero están estáticas. Uh -huh. Pero la vida se siente con el dinamismo del video. Uh -huh. Ese dinamismo es maravilloso por la forma en que fue editado y limpiado el video. Uh -huh. Y está bastante bien descrito. Creo que la gente va a, a gozar mucho viendo esta película. Si tú tuvieras pudieras viajar 100 años después, eh, 100 años atrás. No, si pudieras viajar 100 años después. Después de este momento. Si, si después de 100 años hay alguien haciendo, no sé, pues hacer un programa de televisión en Marte, en Venus, veto a Saber, y se refieren a este Melvin Hoyos que habla de, de Ecuador del 2019. ¿Qué es lo que quisieras que, que se sepa? Que le faltó mucho por decir. Uh -huh. Y le faltó mucha vida por vivir uh -huh. para conocer y dar a conocer todas las maravillas que tenía mi tierra. Uh -huh. Ecuador es un lugar maravilloso y qué lindo que a través de Carlos Endara eh, podemos ahora ver, 100 años después, lo que, lo que él veía, lo que la gente de, de comienzos de 1900 vivía, cómo, cómo se transportaban y cómo de todas maneras había una avidez por recorrer Ecuador entero, que es la avidez que debemos tener todos nosotros como dices tú, que no nos falte el tiempo para conocer este país. Tan, tan bello, bello, tan, tan bello. maravilloso. Así es. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Hay mucho que ver, hay mucho que vivir y mucho que apreciar y valorar en nuestra uh -huh. tierra. En cuanto al comercio, Ecuador siempre pujante. Siempre y se ve en la película. Es realmente sorprendente ver esa, ese fragmento de la película en donde sale en la fábrica La Internacional de Tejidos. Porque tú te das cuenta que eso debió haber sido tecnología de punta para su época. Uh -huh. Es una cosa fascinante ver cómo tras convierten el algodón y la lana en tela. Uh -huh. Y pues, claro, los textiles la internacional de aquella época tenían una larga tradición colonial de construcción de textiles y ahí se puede observar. Melvin, muchísimas gracias por estar aquí y ahora sí, invitamos a nuestros televidentes enteros en Ecuador entero y en realidad en el mundo entero, si nos ven a través del www.ucsgrtv, a vivir este Ecuador de 1929. Gracias, gracias Melvin. Gracias también.